Estamos aquí a les oficines de Café Rico, també a la fàbrica, amb el Biel, jefe máximo d'aquí. Dirigim i fem el que això vagi endavant. I per quart any consecutiu pues, renovam aquest patrocini en Café Rico amb l'Atlètic Balears. Seguirem pues, apostant per futbol femení sobretot i donant aquest suport a nosaltres. Estan presents a la camiseta una temporada més. I no sé què és per vosaltres estar no, l'Atlètic Balears. Molt content, és un orgull, és dir, participant, ja són 4 anys i espero que siguin molt més. Content de pujar el deport, com fem també amb altres deports i la secció femenina, i damunt d'un 4 anys, és veritat que la progressió dels equips és algo increïble i sí, direm, per contra seguir, estem supercontent de la col·laboració i de la sinergia que creen i de la bona feina que fa l'Atlètic de Balears en tots els sentits, però en su femení en particular. Bueno, moltíssimes gràcies. I res, ara passarem a la presentació de les dues jugadores. Anem primer amb la Rocío. Sí. Eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Que aún no has debutado, supongo que tendrás mucha ganas, ¿no? Está bien físicamente, ¿no? Sí, ahora cada vez me encuentro mejor. La verdad es que ha sido una pretemporada bastante dura mentalmente, físicamente, pero bueno, creo que ya estoy preparada para darlo todo con el equipo y creo que Erick también está haciendo un buen trabajo y combat ya de por eso más. ¿Qué te ha llevado a fichar por el Balears? Creo que a raíz de la lesión no tenía los minutos que necesitaba o el rodaje que necesitaba y creo que lo mejor era volver a casa, volver a sentirme yo, a encontrarme y volver a ver si puedo volver a primera. Y sobre todo es eso, ¿no? Dices, a ver si puedo volver a primera. El objetivo sí que puede ser que sea la permanencia, pero que al final lo que comenta Marina Tobore siempre, ¿no? Que con el equipo que hay, con la piña que hay, se puede soñar con grandes cosas. Sí, sí, al final tenemos un buen equipo, hacemos un muy buen trabajo cada semana y creo que podemos dar grandes cosas. Será un buen año. Como dices, al final eres muy joven, pero tienes ya la experiencia de jugar en primera división. Supongo que también quieres aportar este granito de arena, ¿no?, al equipo. Sí, lo que te digo, tengo muchas ganas de poder sumar y aportar lo que pueda dar yo al equipo, tanto mi experiencia o lo que sea, pero eso, que tengo ganas ya de empezar con ellas y dar lo máximo. ¿Te marcas alguna cifra de goles? No. Con ayudar al equipo y meter los goles que hagan falta, eso ya es suficiente. Te iba a decir, ahora ya la Copa de la Reina se ha acabado, pero ahora toca centrarse en el Albacete, ¿no? Rival complicado. Sí, la verdad es que va a ser un rival duro. Creo que el campo tampoco ayudará porque hay que ser bastante fuertes, pero bueno, nosotros somos de dar guerra y este cliente que podemos dar guerra tanto a estos equipos como a cualquiera. Y sobre todo es importante intentar sacar los máximos puntos en casa, pero también fuera, aunque sea puntual, ¿no? Sí, ese es el objetivo. En casa hacer un fortín de son más feliz y sobre todo fuera, pues, ganar, o sea, rascarlo y tocar en falta. Perfecto. Eso, tú llevas muchos años en primera división, ¿cómo que tienes ganas de intentar conseguir el objetivo del ascenso con el Baleares? Que Marina ya ha dicho que el objetivo es la permanencia, ¿no? Pero este equipo puede con todo. Claro, no es imposible. El fútbol ya sabemos que es una caja de sorpresas. Si vas partido a partido, de repente te topas con 3 puntos contra el Real Madrid y el siguiente contra el siguiente y así consecutivamente. Así que sería un puntazo poder subir el equipo a primera y nada imposible, vamos. Y te voy a preguntar, esta semana Albacete, partido complicado, ¿no? Aunque venís de esta dinámica de ganar el primer partido contra todo el Real Madrid con muchos internacionales en categorías inferiores y para olvidar la eliminación de ayer en la Copa del Rey. Sí, sobre todo la actitud del equipo. Jugamos todos los partidos con muchísimas ganas y eso se refleja en el campo. El contra Albacete será un partido igual, duro, intenso, un equipo que también tendrá muchas ganas de subir a primera, el ascenso, y vamos a darlo todo allí. ¿Y qué te ha hecho fichar por el Baleares? Casa, Mallorca, la playa, no. La ilusión, el volver a encontrarme segura en un ámbito, la casa, la familia, que venga a apoyarme ahí en la grada mis amigos, mi gente, pues eso me hace correr el triple, la verdad. Y tú has jugado en muchas posiciones, ¿no? De campo, has sido parte ofensiva y ahora estás en el lateral izquierdo. ¿Qué puedes aportar a este equipo? Tanto trabajo arriba como también en defensa, ¿no? Sí. Pero al final vengo de un trabajo muy extenso y
y en constante progreso. Entonces, físicamente yo creo que puedo aportarle un punto más al equipo, cuanto a subida, bajada, ritmo. Sí que es verdad que llevo mucho tiempo parada, pero aún así no me siento limitada a lo que me preguntabas antes. Me encuentro bien y creo que puedo aportar un poco de lo que he aprendido estos años. Y objetivo, sumar, intentar sumar siempre de tres en casa y fuera rascar lo máximo objeto posible, ¿no? Todo, todo. Vamos a ir a ganar todo y luego veremos qué es lo que sacamos. Si puede ir de tres en tres, mejor que de uno en uno, ¿no? Así que muy bien. Hay que optar en mí.